bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a hacer una deliciosa pesada de Nancy al estilo panameño. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a utilizar una botella de Nancy. Aquí hay aproximadamente 1.5 litros de Nancy. Vamos a fijarnos de que los Nancy estén bien amarillitos y no estén verdes. La cantidad de Nancy que vamos a utilizar dependerá de la acidez de su pesada, porque si usan mucha cantidad les va a quedar demasiado ácida, y si usan una cantidad adecuada les va a quedar perfecto. Vamos a usar 4 cucharadas de azúcar. Vamos a medirla con la cuchara que usamos para revolver la comida. Vamos a medir esta cantidad. Para mí esta medida está perfecta, pero si ustedes la quieren más simple, le agregan menos. Si la quieren un poco más dulce, le agregan un poquitito más. Ustedes tienen que ir probando. Vamos a utilizar 2 tazas de harina todo uso, o vamos a utilizar 1.5 tazas de fécula de maíz o maicena. Hacer una pesada de Nancy perfecta y súper deliciosa, no hay una medida exacta, pero yo les estoy dando alguna medida de la pesada que hago yo, para que ustedes tomen una idea y vayan probando y vayan haciéndola a su gusto. Si desean, pueden hacer la mitad de la receta que yo les estoy dando. Vamos a destapar nuestra botella teniendo mucho cuidado de que no explote, porque ella está bien concentrada la acidez aquí y te puede explotar la botella. Así que con mucho cuidado vamos a destaparla y vamos a utilizar el mismo agua donde está concentrado todo el sabor y la ricura del Nancy. También vamos a utilizarla. Por eso que a la hora de conservarlos debes de lavar muy bien los Nancy para que puedas utilizar esta agua. Vamos a ir golpeando la botella para que pueda ir saliendo los Nancy. Esto requiere de mucha paciencia, ya que como tiene el orificio tan pequeño, va a costar un poco sacarlo, pero podemos lograrlo con mucha paciencia. Ya que hemos logrado sacar todos los Nancy en el mismo agua donde estaba concentrado, con nuestras manos súper limpias, vamos a empezar a exprimirlos para sacar toda la pulpa que tiene el Nancy. También puedes hacer este procedimiento en una licuadora, pero debes tener mucho cuidado, ya que las pepitas del Nancy te pueden dañar la hélice de la licuadora. Ya que tenemos listo nuestra pulpa del Nancy, vamos a utilizar un colador y vamos a agregar la pulpa que ya hemos exprimido. Vamos a agregarlo al colador para que las semillas y la cáscara del Nancy queden atrapadas en el colador y la pulpa vaya pasando suavemente por el colador. Vamos a utilizar 2 litros de agua, pero aquí solamente voy a agregar 1.5 litros, porque la otra mitad del litro lo voy a utilizar para humedecer la harina y para que no se hagan grumitos. Así que la otra mitad vamos a reservarla y solamente vamos a utilizar 1.5 litros para sacar el resto de la pulpa que queda aquí atrapado. Vamos a tratar de sacar la pulpa lo más que se pueda para aprovechar toda esa ricura que tiene el Nancy. Vamos a ir agregando 1.5 litros de agua poco a poco. Como pueden ver, ya que hemos sacado la pulpa del Nancy, vamos a retirar y a desechar las cáscaras y las semillas. Aquí ya tengo lo que se le puede llamar una chicha de Nancy. Voy a agregar el azúcar y vamos a revolver muy bien hasta que ya los granitos de azúcar se hayan disuelto por completo. Vamos a hacer este paso antes de llevar al fuego. Vamos a llevarlo a fuego medio hasta que el Nancy empiece a hervir. En un recipiente vamos a colocar las 2 tazas de harina y vamos a hidratarla con el 1/2 litro de agua que habíamos reservado anteriormente. También es equivalente a 2 tazas de agua. Vamos a revolver muy bien hasta disolver todos los grumitos que tiene la harina. Este paso debemos hacerlo ya cuando el Nancy está hirviendo, porque debe hervir unos 2 minutos para poder agregar la harina. Como pueden ver aquí,
está hirviendo, pero no tanto. Apenas acaba de empezar, lo dejé solamente 2 minutos. Vamos a agarrar un poquito de la mezcla que está aquí hirviendo, la mezcla de nance con agua, y vamos a ir agregándole a la mezcla de arena que ya hemos hidratado anteriormente para que esté a temperatura del nance que tenemos hirviendo. Esto lo haremos para evitar que se nos haga grumitos a la hora de agregarlo. Ya que hemos hecho este paso, vamos a utilizar ambas manos, una para ir revolviendo y la otra para ir agregando la mezcla de harina poco a poco. Vamos agregando y revolviendo enseguida. Te puedes ayudar también de un globo de mano para que los grumitos que se hagan por ahí se vayan destruyendo. Vamos a revolver y a revolver y vamos a dejarlo a fuego medio para que la harina también se pueda cocer. Cuando rompan hervor, vamos a ponerlo a fuego medio y vamos a dejarlo ahí como unos 15, vamos a dejarlo como unos 10 a 15 minutos más o menos para que la harina se pueda cocer bien. Pero este tiempo lo vamos a calcular cuando ya rompen hervor. Desde este tiempo no, vamos a esperar que rompan hervor. Y como pueden ver aquí, ya está lista mi deliciosa pesada de nance. Súper deliciosa. Aquí no le voy a agregar nada de leche, solamente tiene azúcar porque hay algunas personas que no les gusta con leche, no les gusta con queso. Todo es al gusto. Aquí en mi porción de pesada le voy a agregar un poco de leche evaporada porque a mí me encanta que tenga leche y tenga queso blanco. Esto es queso prensado blanco, lo voy a agregar al gusto. Todo es al gusto, como les mencioné. Vamos a revolverlo muy bien y se los recomiendo muchísimo que le agreguen quesito y le agreguen leche porque le da un toque y un sabor delicioso. También hay algunas personas que le agregan leche en polvo. Todo es cuestión de gustos. Regálame un like cada vez que digo la palabra gusto porque me encanta decirla. Y bueno, aquí ya estoy revolviéndola. Como pueden ver, queda como especie de una crema, como un atol, como le dicen en otros países, atol, creo. Y vamos a revolverla y a revolverla. Pero si no le agregaste nada de leche, nada de queso, ya puedes ir degustando. Este es un plato que a mí me gusta comerlo calientito o frío. Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, tanto como a mí. Y si te gustaron mis recetas, por favor házmelo saber con un like y suscríbete a mi canal aquí abajito. Y no olvides compartir con tus amigos y familiares para que esta familia vaya creciendo muchísimo más. Yo soy Wendy, como siempre, aquí para ustedes, brindándoles muchísima información de recetas, tips y todo tipo de cosas para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.